Nosotros somos el primer país de Chile. El primer país de Chile. Primer país del mundo. ¡Hey! ¿Qué es, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta, no te olvides de darle like y suscribirte para más videos de este tipo. Y bueno, chicos, como pueden ver, el día de hoy estamos en el servidor de Holy Pepe con un nuevo video. Y bueno, chicos, como pueden ver en el título del video, el día de hoy es el Holy Aventura número 7. Pues sí, esta es una serie Holy que la verdad está recibiendo bastante apoyo en el canal, así que muchísimas gracias. En el video de hoy hubo, pues, unos cuantos altercados bastante interesantes. En una ocasión nos metimos a una base y los dejamos totalmente raid. Y por obras del destino, pudimos encontrar todos sus cofres ocultos. Por otra mano, conseguimos kills muy buenas de PvP, algunos 1v1s, muchos drops y algunas muertes también bastante decepcionantes dentro de mi base. En una se nos metieron y nos mataron a todos, literalmente nos dejaron a un DTR. Estuvo bastante triste la verdad, pero quedó bastante bueno el PvP. Pero en este video se resumen un montón de cosas que la verdad van a flipar. De verdad no tienen idea lo mucho que me apoyaría si dejan un like a este video si de verdad les gusta y suscribirse, ya que estamos demasiado cerca de los 6000 suscriptores. Pero bueno, chicos, sin nada más que decir, espero que disfruten muchísimo de este video. Y sin nada más que decir, dentro Let's Play. Si tú me quieres pa' ti, si tú me quieres, y yo te quiero pa' mí. Este juego es cosa rara. Este fue el que nos mató a nuestro compañero, bro. Métele la pinga, bro. Ahí voy. A este manito. Lene, ese Glin RG me está acá. Ese cree que es hámster. Oh, pero casi me tira el huevazo. Cuidado. Cuidado, bro. Se cayó pa' la pinga. Me meto pa' la pinga. Me vale. Dale. Me vale. Teste cuidado. No tiene pa' dónde, manito. No tiene pa' dónde. Lo estoy tallando pa' la ch. Pegante Will. Buenísima. Lo voy a matar. Bro, literal, lo mato, manito. Me mató. Quítamelo. A ver, Testi, tengo que matar a un perro. ¿Cuál es? Le estoy pegando. Explotó. ¡Qué raid! ¡Qué raid! ¡Bro, quedó raid! ¡Y! ¡Bro, mira una full de pornitos que tenía! Todo eso lo agarró. Muchas gracias. Thank you very much. Ok. OP Head Twitch. ¿Esta vaina qué es? Ok. God. ¡Listo! ¡Me trapearon a uno! ¡Trapeamos a uno! ¡Bro, buenísima! ¿Cómo? No te van a sacar un huevo. No lo van a hacer. Estoy acá fuera yo. Lo distraigo. Escucha, yo lo distraigo. Vos metete a la base. Yo lo distraigo. Dale, ese se muere, ¿eh? No, anda a matar allá adentro. Mira, se metió. No, voy. Es que no tengo armor. Literal, voy full archer. Para la pinga. Para la pinga, compa, para la pinga. Dale, Testi. Va a morir. Estamos ready. ¿Está muerto, manito? Forza 2 y le pegas. ¡Oy! Bueno. GG. Está bien. Parecido. Buenísima. Bro, ven a matar a estos, bro. Ven. A estos dos. Te lo dejé solo. Dale, lo voy a matar, manito. Lo mato. ¡Uy! ¡Uy, bro! La paniqueo. Métele. Killing. Dale, te lo quito. ¡Mató! No. Soy entarado. Ya me fui a la mierda allí. Me estaba acomodando y cuando me fui a fijar no tenía cosas en la puta en la joda. Ya. Rip. Qué pelotudo. Soy un pajero. Ya, me desconecté a la mierda. GG. ¿Qué lo que? Pues como pueden ver, me acabo de despertar. Bueno, la verdad, siempre digo la misma vaina, como que no se me nota, pero es que me lavé la cara, obviamente. Y pues bueno, el punto es que no he pepeado nada en todo el día, o sea que lo más probable es que me dropen. Y bueno, tengo el compañerito aquí, Santix, que me quiere hacer un 1v1 para el Holy Aventuras número 7, así que compadre, sin miedo al éxito. Un saludo para el pana Resu si hablas con él, de la nada. Bueno, pues saludos para el pana Resu de parte de Leon, si estás mirando Resuctin. Ahí el compa te mandó un saludo, no creo que estés mirando, pero pues, ok, no está de más. Y bueno, vamos a empezar a hacer el 1v1. Igual este men, chucha de uno, hermanito, aquí nadie le tiene miedo a nada. Pero bueno, si es cierto, como les acabo de comentar, es mi primer PvP del día, así que lo más probable es de que me mate. O, no sé, no creo que haga mucho, la verdad, estoy intentando todo lo que puedo. Pero como pueden ver, solo me está tradeando todos los hits que le estoy pegando. No estoy logrando tanto, pero bueno. Igual murió. Ok, GG, brother. GG, compadre, GG. Justamente diciendo que no lo iba a matar y se me borraron todos los ítems. Pero bueno, igual muy buena pelea, compañerito. G fucking G, no sé quién me acaba de escribir, pero G fucking G. Casito. What? ¿Qué me quitó? Ah, mi comida, lol. Ya. Oh, estoy hasta la verga, brother. Estoy hasta la verga. ¿Puedo mover? Bro, ¿cómo verga hago? Feed. Ah, no tenía el barra feed activado. Lalalal. Pensé que sí lo tenía activado, bro. ¡Ah!
Funcionó la fuerza 2, funcionó la fuerza 2. Este lo mato también, ¿eh? Bro, lol, lo mato, literal. Lol, 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 lol. El emao, el emao, el emao. El emao, el emao. Uy, 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 uy. Relajado como Falcao. Relajado como Falcao. Maldito. Listo, me tiré anilator, ¿eh? Me tiré anilator. O sea que en unos segundos, brother, voy a tener fuerza 2. Como por 11 segundos, bro. Y yo estoy activo, estoy ready. Ok, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, papi, lo tengo. Lo tengo, yo no le tengo miedo a nadie. Yo no le tengo miedo a nadie. Bueno, debería, ¿eh? Debería porque me van a matar. Ok, esto no está funcionando muy bien, ¿eh? Oh, fuck. Ah, mira. Archer set gratis. Muchas gracias. Bro, literal explotó con esa fuerza 2. Dios mío. Métete pues. LOL, se me metió la mierda, literal. ¿Qué carajo? Bro, sin miedo al éxito, manito. Sin fucking miedo al éxito, men. Oh, esto no es bueno, compa, esto no es bueno. Esto no es bueno. Ok, ya, estamos relajados. Estamos relajados como Falcao. Botamos esta vaina aquí. Cerramos todo. Intentamos cerrar todo. Ahora sí, exitosamente bajamos, repoteamos. Y ahora sí. ¿Qué es lo que contigo, manito? ¿Qué es lo que contigo, manito? ¿Tú crees que yo te tengo miedo, mera? ¿Qué es lo que contigo, men? ¿Qué es lo que contigo? 100% lo tengo que matar, hermanito. 100% lo tengo que matar. Bro, ahí literal tiene una poción, bro. Está paniqueándola. Está paniqueándola. No, literal lo mato. Literal lo mato, bro. Él ya la está pasando mal. De momento se le nota que la está pasando mal, compa. Yo simplemente voy a seguir pegándole. Y lo que Dios quiera, carajo, me mató. Me mató, brother. ¿Quién me está spameando? Ok, me tiro a Anilator exitosamente. Vamos a ver qué es lo que es, manito. Déjalo, bro. Literal me acaban de intentar matar, bro. ¿Por qué te dejaría? ¿Por qué carajo lo dejaría, bro? Dime por qué sería coherente dejarte cuando intentaste matarme. O sea, brother, intentaste asesinarme. No te voy a dejar. Bro, ese partner item como que no funciona mucho cuando tienes el barra fit, pero igual... ¡No! Se me borró todo a la mierda. Me borró todo para la pinga. No agarré ni hostia. Esos que me están escribiendo son de la facción esa. Mi chin, eran estos. Bro, ¿por qué quería que lo dejara si me intentaron matar? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Ustedes simplemente díganme. Si están mirando este video, díganme una razón por la que eso hubiese sido algo coherente. Díganme, por favor. Yo la verdad no le vi absolutamente nada de coherencia a eso. Así que, compa, tuve que asesinarlo. Tuve que cortarle la garganta despiadadamente. Así que, compa, pues, discúlpame. Estuvo divertido, así que bueno, espero que hayan disfrutado ese PvP bastante improvisado. Y bueno, supongo que los traeré ahorita, pues, con más. Oh, este está solito por acá. Ah, no, sí, está solo totalmente. Esos son tres factions. Son tres factions. Estos dos contra este brother. No, bro, justamente perlió. Malgasté mi fuerza 2. ¿O no? ¿O no? ¿No la malgasté? ¿Lol? ¿Este lo mato? Bueno, ya se me acabó la fuerza 2 hace 2 días. Pero copa, yo igual le voy a seguir haciendo focus a este. Bro, ¿pero lo quiere? Lo voy a matar. Lo mato, bro. Bro, literal le estoy pegando pero durísimo. ¿Lol? Bro, este... Bro, lo voy a matar. Literal lo mato. Hermano, no tiene pots. No tiene pots. Bro, focus, focus, focus. Yo no sé este man quién es. Quítate, cabrón. Es mía. ¡Es mío! ¡Bro! No, se metió del otro lado. XD. Me vale verga, hermano. Bro, me vale verga. Bro, yo me meto para la pinga, bro, manito. Manito, me vale verga. Bro, me vale hostia. Me metí re así, pero me salgo, me salgo. Ya mucho, bro. Literal, fue demasiado esa vaina. Fue demasiado, bro. ¿Lol? ¿Y este, bro? Perleó una falta. Por favor, que sí. Uy, perleó bien. ¡Cabrón! Pero a diferencia, si yo soy el que hace esa perla, pues lo más probable es que caería directito en alguna falta. Mira, por aquí no hay falta, pero bueno, el juego se encarga de que para donde yo perle, sí o sí haya una falta. Bro, y de la nada hablando y ni me di cuenta y de la nada tengo una falta de entrar en mí. Bro, era broma. It was just a prank, era una prank. Nikiti. Oh, me morí. TikTok meme. Este lo tengo que usar sí o sí, hermano. Va a ser un poquito complicado con este team acá cubriendo la zona, ya que como pueden ver son tres. Y yo solamente soy uno, así que podría llamar a mi compañero y decirle que venga a ayudarme, pero no sé si puede ser la mejor idea, ya que no estamos en TS y la verdad nunca he jugado con él. No sabría cómo comunicarlos, no sé cómo juega, así que pues pa' la pinga, compa. ¡Ñiquiti! ¡Ñiquiti! Para que te quedes ciego, compa, para que aprendas a respetar el flow latino. Oh, oh, morí. Por hablar mierda. Por estar hablando estupidez, hermanito. Ya, aquí es el momento, es el momento, es el momento. ¿Qué carajo fue eso? Bro, ¿qué pasa? ¿Qué,
eso es el partner item, o sea, lo uso y... Bro, y de la nada llegó mi compañero, bro, no lo llamé. Justamente estaba hablando de él y no lo llamé. Se llegó por su propia cuenta, compa. Eso yo llamo destino, hermano. Eso yo le llamo destino, papi. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra, manito? No hay otra. Mira, barra feed, buen partner item, bro. No, o sea, obviamente no es por tirarle mierda al partner item, pero pues el momento en el que lo usó no fue el más inteligente. No fue el más inteligente, es todo lo que quiero decir. Simplemente pienso que pudo haberlo usado en un momento en el que yo hubiera estado gankeado o algo, ¿sabes? Pero decidió usarlo en un momento bastante... gilipollas, por decirlo de alguna manera. ¿Lol? Pero se fue largo. Ey, copa. No quieren que me meta. Bro, como si yo tuviera cero pots. Bro, estoy bien, manito. Estoy bien. Mira, solo por decir que estoy bien, me van a hacer algo y me morí. Me van a matar. Me van a cortar la cabeza. Morí. Morí, 100%. ¡Ah! LOL, metí a uno. Bro, soy un dios. Oh, hermano, ¿cómo soy tan pro? Pro gamer. No, no, mételo para la pinga. Bro, es este. Buenísima. Bro, no. Que no. Bro, mételo. ¡Lucha madre, que se meta! ¡Carajo! Cierra toda esa vaina. Ya, listo. Y se dropearon a mi compañero. LOL. LMAO. Brother. Ok, la verdad que eso estuvo bastante triste, ¿eh? No tengo por qué decir lo contrario, estuvo bastante triste eso. No sé qué fue lo que le pasó a mi compañero, se puso medio nervioso, asumo yo. O algo extraño. Bro, ¿a dónde carajo se fue? Ah, LOL, se fue a la mierda. LOL, bro, esto está totalmente abierto, XD. Bro, le dejamos eso totalmente abierto. ¿Por qué carajo hicieron eso ahí? O sea, esa base está toda mal construida. Literal, tienen un lugar donde se pueden salir fácilmente todos. O sea, el men se metió, nos dropeó a uno. Nah, y se fue, como si estuviera en su casa. Dale, que eso fue normal. Quien sea que haya diseñado esa base, hermano, si me estás mirando, compa, fallaste como arquitecto, compa. Fallaste como arquitecto, sinceramente. Este DNS client, bro, supongo que es el líder, porque pues es el único que puedo ver. Yo estoy asumiendo que es el líder, porque el resto tiene, pues como pueden ver, un poquito de lo que vendría siendo la poción de invisibilidad. Bro, es que no hay excusa, hermano, no hay excusa. Eso estuvo triste por donde quieras mirarlo, o sea, eso estuvo triste pa la verga, bro. Uy, me tiré fuerza 2 por accidente. No, tengo que aprovecharla. Me mató, bro, me mató. Oh, fuck. Bro, la paniqueé horrible, hermano. La repaniqueé. Oh, bro, esa reacción. Bro, hasta tartamudeé, bro. Te lo juro que sentí el terror, manito. Sentí el terror. Bro, ellos simplemente se meten aquí como si esto fuera casa de ellos y ya, bro. Eso es algo sencillo, hermanito. Ellos simplemente se meten y ya, bro. YOLO. YOLO para los pibes, brother. Algunos centímetros más tarde. Bro, yo no sé, hermano, pero creo que todos, absolutamente todos se metieron, ¿eh? Creo que todos se metieron allá. ¿Estás bien? ¿Estás bien, bro? Bro, literal. Tenemos un montón de gente ahí abajo. La verdad, ahorita no sé qué hacer muy bien. Bro, voy a tener que tirarme un kit sí o sí, hermano. Voy a tener que tirarme un kit. Sí, me tapé. Ok, bien. Ok, se tapó, compa. Está muy bien. Estamos activo. Pues como pudieron ver, solamente son dos, así que esto lo podemos controlar muy fácilmente. Bien, ok, ya se lo tagué. Ya, bro, vamos a hacerle 2v1 a este ya, hermano. Vamos a hacerle 2v1 ya. Bro, así es fácil, se suben. Bro, ¿cómo no vas a quitar eso? Bro, el men simplemente... Bro, ¿a dónde se fue? La bugueó. Bro, ¿cómo se fue el otro? No, si la rebugueó. LOL. La rebugueó. Vieron que el otro estaba totalmente aquí metido. El tema es que, ok, no se le puede ver el nick, así que no se sabe específicamente cuál de los dos fue el que hizo la cosa. No sé, hermano. Yo siento que con este compañero va a estar violenta la situación. Ya se lo dropearon una vez. Temo que lo vayan a dropear. Ah, bro, LOL. ¿Por qué tiré la poción hacia lo loco? Va a pensar que la estoy repaniqueando. Bro, es que pensé que tenía una manzanita, pero no. La verdad que no tenía ninguna manzanita. Pero ya no tengo manzanas. Se lo mataron de nuevo. ¡Puta madre! Higiene Viper. ¿Son tres? ¿No? ¿Son tres? Bro, se recae mi compañero. Literal. Y esos son míos. Y esos lobos no eran los de TikTok meme. Bro, a la mierda. Mira, los dos están ahí abajo. No tienen hacia dónde, literal. Es que no tiene sentido, bro. No les voy a ganar nunca, literal. No les voy a ganar nunca. Yo les voy a pelear al de afuera, Yo lo único que quiero es pepear, brother. Lo único que yo quiero es pepear. No, este me lo tengo que intentar matar, bro. De alguna manera me lo tengo que intentar matar.
Bro, es que la pasa re mal. Bro, simplemente va a quitear. Obviamente va a quitear hasta que ya los otros puedan tirar a Home. Bro, ¿cómo subió? Hermano, la están bugueando. ¿Por qué la buguean? ¡LOL! Miren, les voy a comprobar que sí la bugueó, ¿ok? Miren esto. Miren rápidamente. Díganme aquí dónde, carajo, uno puede subir por este cartel. No hay manera, a menos de que tengan un pico y pues puedan romper para poder subir. O sea, bro, la están rebugueando, hermano. ¿Por qué la buguean? ¿Por qué la buguean, bro? No, lo peor es que, chucha, no se les ven los fucking nombres, así que es imposible hacerlos banear tampoco. Se tiró a la mierda. Dale, bugueala, pa' ver. Hazlo, bro. ¿Por qué no lo hacen ahora? Mira, me va a hacer el que estoy viendo acá. 2000 años más tarde. Dale, háganlo, cabrones. Chucha, es que igual no se le ven los nicks, man. ¡Métete, copa! ¡Ah! ¡Casi se mete, casi se mete! ¡Métete, cabrón! ¿Cómo hago pa' verga aquí? ¿Cómo lo empujo? ¡Chucha madre! Nada más lo puedo empujar para allá. ¡Carajo! ¡Métete! ¡Métete, mamabicho! ¡Uy! Metí a uno, perfecto. ¡Perfecto, hermanito! ¡Talento panameño! ¡Talento latino, baby! ¡Talento latino, baby! Listo, ahora ya nomás hago así. Yo nomás me tiro mi fucking anihilator de los cojones. Le tiro esta vaina para que no pueda ver un culo. Papi, esto se gana, men. ¡Esto se gana! Se ganaba, si es que no hubiera dropeado. Pero bueno, pues supongo que buena pelea. Nos acaban de meter, pues lo que vendría siendo el miembro viril. Nos dejaron a un TTR, así que pues supongo que me conectaré nuevamente. Intentaré pues que no me hagan nada. Y amistosamente pondré un cartelcito pues que indique a la facción de que tengan muchísimo cuidado. No, perfecto, ni siquiera tengo fucking vidas. Perfecto. Bro, hermano, no se puede poner mejor esto. No se puede poner mejor. Bueno, supongo que los traeré en 10 minutos o pues cuando regenere. Es más, ni verga, compa, ni verga. Yo creo que ya voy a dejar el Let's Play hasta aquí. Estamos a un DTR, no creo que sea muy buena continuarlo. Igual, ya creo que va bastante del video. Creo que ya van como unos 15 minutos y pico. Pero bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Creo que es mi primer Let's Play que dura tanto fucking tiempo, literalmente. Déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan de eso. Puedo seguir haciendo los Let's Plays así de largos, porque la verdad que sí me gustó bastante y estuvo bastante divertido grabarlo. Bueno, también quería decirle GG a esa faction que nos dejó a un DTR. Pues no sé por qué la buguearon, igual no se preocupen. Tuvo mucho que los baneen porque igual, chucha, ni se le ven los nombres. Igual, ¿por qué la buguean, carajo? ¿Por qué la buguean? No importa, igual estuvo divertido y eso es lo que importa. Yo me la pasé bastante bien, espero que ustedes también, matándonos y casi dejándonos raid. Y espero que el resto que haya visto el video también lo haya disfrutado bastante y lo hayan encontrado bastante entretenido. Pero bueno, chicos, sin nada más que decirles, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.